Buen día, amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo escanear la computadora de un Isantida sin utilizar un escáner. Esto se hace para saber el código o códigos de avería que están almacenados en la memoria de la computadora cuando se queda prendido el testigo del check de color ámbar. Y por medio de ese código o códigos de avería pueden saber lo que está causando las fallas en el motor de su tida y encontrar la solución fácil y rápido. El procedimiento para escanear la computadora de unisantida de forma manual y así obtener los códigos de avería que están almacenados en la memoria de la computadora consiste en Primero, dejar calentar el motor de su tida durante 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos, se va a prender el motoventilador del radiador. Y eso quiere decir que ya está en la temperatura correcta de funcionamiento el motor de su tida. Ya que está caliente el motor, lo siguiente que van a hacer es cerrar el switch e inmediatamente van a volver a girar el switch a la posición on. Se van a prender los testigos en color rojo y el testigo del check de color ámbar. Ya que están prendidos, cuentan 3 segundos. Ya que pasaron los 3 segundos, inmediatamente pisan 5 veces el pedal del acelerador hasta el fondo y lo sueltan. Esto lo tienen que hacer en 5 segundos. Ya que soltaron el pedal del acelerador, cuentan siete segundos. Ya que pasaron los siete segundos, vuelven a pisar al fondo el pedal del acelerador y cuentan diez segundos. Al terminar los diez segundos, va a comenzar a parpadear el testigo del check de color ámbar. Al estar parpadeando, sueltan inmediatamente el pedal del acelerador. Y les comenzará a arrojar los códigos de avería de forma manual. Se van a dar cuenta porque si parpadea este testigo del check de color ámbar 10 veces significa el cero, pero si parpadea 2, 3, 4 veces y deja de parpadear y lo vuelve a hacer, entonces les está marca, el número de parpadeos les está marcando el número. El código de avería tiene en total cuatro dígitos y se van a dar cuenta porque se va a seguir repitiendo hasta que cierren el switch. Pero si sí hay más de cuatro dígitos diferentes y la secuencia de parpadeo es diferente, entonces les está arrojando más de un código de avería y les recomiendo que lo anoten en un papel para que sepan cuántos códigos de avería están almacenados en la memoria de la computadora de su tida. Les recomiendo que utilicen un cronómetro para que sean exactos en los segundos y les salga fácilmente y correctamente este procedimiento. Si no les sale en el primer intento, no se desesperen. Les puede salir hasta el segundo o tercer intento. A continuación les muestro cómo hago el procedimiento ya que está caliente el motor a la temperatura correcta de funcionamiento y se van a dar cuenta porque se prende y se apaga el motoventilador del radiador y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Si se dan cuenta, ya comenzó a parpadear el testigo del check de color ámbar. Entonces lo siguiente que hacen es soltar el pedal del acelerador. Y si se dan cuenta, ya está arrojando los códigos de avería. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ese es un cero. Uno, dos, tres, cuatro. Es un cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un oh, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco se está volviendo a repetir, entonces el código de avería que nos arrojó es el 0444. Observen, ya pasó 0, otra vez 4 parpadeos, otra vez 4 y otra vez 4 parpadeos. Entonces tiene solo un código de avería almacenado en la memoria de la computadora destetida. De este código de avería 0444 se refiere a una falla en la válvula solenoide de purga del canister. Miren, si a ustedes les parpadea diferentes números o diferentes veces, entonces quiere decir que tienen más códigos de avería almacenados en la memoria de la computadora de su tida. Yo en mi caso solo me está arrojando un código que es el 0444, que como les vuelvo a repetir, se refiere a la válvula solenoide de purga del canister. Para que sepan el orden correcto de los cuatro dígitos del código de avería, que les está arrojando, les recomiendo que vuelvan a realizar el procedimiento y desde el principio cuando suelten el acelerador cuenten los parpadeos y así ya sabrán los cuatro dígitos y el orden correcto. Y les recuerdo que si el testigo parpadea diez veces y se detiene, significa el número cero. Si parpadea una vez y se detiene, significa el número uno. Si parpadea dos veces y se detiene, significa el número dos. Si parpadea tres veces y se detiene, significa el número tres. Y así consecutivamente hasta llegar al número nueve. Les tiene que arrojar en total cuatro dígitos, que es el código de avería. Si les arroja, más parpadeos que signifiquen diferentes números, entonces les vuelvo a repetir, anótenlo en un papel para que sepan cuántos códigos de avería les está arrojando la computadora y así sabrán cuál es lo que está causando esos códigos de avería y podrán Encontrar la solución más rápidamente. En otros videos que pueden encontrar en mi canal les explico detalladamente qué significan todos los códigos de avería del Nissan TIDA. También les explico qué es lo que causa esos códigos de avería, cuáles son las fallas que se presentan en el motor y cuáles son las soluciones. También en otro video que pueden encontrar en mi canal les enseño cómo apagar el testigo del check sin escáner para que se borren todos los códigos de avería que estaban almacenados en la memoria de la computadora. Y les dejo el enlace en la descripción de este video. Por último les voy a dejar las instrucciones del procedimiento que les acabo de enseñar. De cómo escanear la computadora del Nissan TIDA sin escáner. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.